tiene una credibilidad importante, digamos, creo que, y ahí corríjame, que, que digamos, la, realmente lo de Human Rights Watch, pues es muy importante porque todos esos informes llegan al Congreso de Estados Unidos. Sí. Los congresistas le copian y con base en eso deciden un montón de cosas que tienen que ver con las ayudas, con las políticas para el resto de la región. Pero obviamente hay un montón de gobiernos que le nombran a José Miguel Vivanco y eso es como si le dieran una patada en el estómago. Mira, hay, hay de todo. Hay de todo. Y, y mi vida es una vida que, que funciona los siete días de la semana, hace ya muchos años. Eh, yo trabajo con un equipo de, de personas altamente competentes. Es probablemente una de las principales razones por las cuales sigo en esto, eh, yo diría casi tres décadas. Eh, y y es un cargo que donde uno tiene una enorme responsabilidad porque no tenemos margen de error eh, estamos con la lupa encima la ¿En lupa de encima qué? digamos usted cómo decide a dónde pone la lupa esas son decisiones muy complejas que se toman en equipo sobre la base de de la información que uno cuenta con la que uno cuenta de la viabilidad de hacer un estudio puede que de repente haya eh, información muy preocupante pero el acceso a esa información eh, que es eh, la metodología que uno tiene que utilizar eh, que tiene que ser muy rigurosa y muy bien respaldada para poder producir esa información de una manera eh, creíble que se pueda sostener que se pueda defender es clave y y esa es una decisión que también afecta al momento de elegir los puntos, los temas que uno decide investigar. Eh, pero como digo, eh, es un trabajo que eh, no genera muchas veces popularidad claro. entre algunos gobiernos. No todos, no todos son iguales. ¿no? Hay, yo te diría que a pesar de esta relación, eh, digamos, sobre la base de tensiones, la mayoría de los gobiernos de esta región eh, con ellos tenemos una yo te diría una comunicación profesional eh, no nos adoran no, ¿no? Pues se... no pero se, no se hacen no, 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 no nos adoran pero no, no de eso no se trata no pues los dejan trabajar no, nosotros tenemos y, y mira y lo importante es eh, siempre ser objetivos estar eh, eh, encima eh, de eh, del análisis de lo que uno investiga y hacer eh, todos lo, los esfuerzos necesarios para eh, producir el trabajo más profesional posible. De tal modo que el gobernante se puede molestar, indudablemente, porque a los políticos no les gustan las malas noticias, ¿no? A nadie, ningún político. Eh, Pero usted es solo portador de malas noticias o usted de vez en cuando dice: mm, aquí hay un avance importante. Y. y, y y lo hacemos y con mucho gusto. Eh, nuestra intención, nuestro propósito no es estar permanentemente eh, criticando y criticando por criticar. Al contrario, lo que nos importa más es eh, incentivar, eh, generar condiciones e incentivos claros para eh, el, el cambio de conducta o, o el mejoramiento en el, en el récord. Hoy día, por ejemplo, festejamos una decisión. Que me parece que no tiene precedentes en América Latina, tomada por el gobierno del presidente Duque y que eh, le da solución a niños venezolanos que sí, eh, han nacido acá, eh, que están en condiciones de apátridas porque el, la dictadura de Maduro no los reconoce como ciudadanos y por disposiciones constitucionales acá. Eh, les era muy difícil conseguir la, la nacionalidad y se ha hecho una interpretación sólida pero al mismo tiempo creativa que refleja una, un grado de solidaridad tremenda por parte del gobierno del presidente Duque es, frente es darle a alguien una casa pero y darle un darle un un registro Origen. y, y, y uh -huh. claro porque porque lo contrario no existen claro. no eh, y eso lo hemos festejado públicamente y lo hemos celebrado y, y hemos dicho que ojalá eh, los otros líderes de América Latina sigan el ejemplo de Colombia, donde la cosa está cambiando. Lamentablemente, la crítica a Maduro sigue. O sea, ni Piñera, ni Macri, ni Lenín Moreno en Ecuador tienen ninguna ilusión con la dictadura de, de Maduro. Pero lamentablemente, la receptividad de la población frente a la migración masiva, al éxodo de venezolanos, está... Está cambiando y los políticos, hasta ahora, en algunos casos, no han demostrado el liderazgo que se requiere para enfrentar esta situación, a diferencia del gobierno colombiano, claro. que sí lo está haciendo. Sí, también porque somos el principal receptor, no la puerta de entrada, todo lo que ocurre en Venezuela es directo, pero, pero estoy de acuerdo con que es una decisión pues muy impresionante, porque es que es darle a alguien un origen. Sí, claro. Si le mire, usted tiene de dónde es. Si usted no tiene. Un lugar de donde es, pues prácticamente como ciudadano, tiene nada. No, claro. Eso es muy significativo. Ahora, ¿hace cuántos años, ya que entramos en el tema de Venezuela, Human Rights Watch prendió la alarma sobre Venezuela? ¿Eso fue con Chávez o fue ya en la era Maduro No, por Dios, Chávez, Chávez. ¿no? Eh, y yo tuve muchas reuniones y muy tensas con él, usted, muy difíciles. Usted se vio varias veces con él en Venezuela sí, y en y Washington. Muy, y muy difíciles, sí. Eh, eh, y el primer informe crítico, lo publicamos el 2004. Fíjate, o sea, estamos hablando de 15 años. ¿Y por qué el 2004? Porque el 2004 Chávez se apropió de la Suprema Corte. Así, de un paraguaso, como te lo digo. Los magistrados de la Suprema Corte hasta el 2004 eran 20. Y él se aprovechó de una mayoría simple en la Asamblea Legislativa de 7 congresistas para cambiar la estructura de la Corte Suprema y sumarle de un golpe 12 nuevos magistrados, todos ellos chavistas, mm. la gran mayoría provenientes del Congreso. De un día para otro pasaron a ser, de congresistas a magistrados oh, nada menos de la Suprema Corte. En ese instante nosotros hicimos un informe donde el pronóstico fue que se acabó el Estado de Derecho en Venezuela a partir de ese instante, porque la Corte Suprema se transformaba en una Corte Suprema de Bolsillo. Te digo, con, con una mayoría, pero aplastante, de, de eh, militantes del partido de gobierno. Y desde esa fecha, si tú revisas la jurisprudencia de la Suprema Corte de Venezuela, no hay un fallo, uno, en el que contradigan Al tanto a Chávez como a Maduro. Al contrario, los fallos de la Corte muchas veces se explayan diciendo de que ellos no creen en la separación de poderes. En ese, pero en esos términos, que están allí para profundizar el socialismo bolivariano. Te lo estoy citando literalmente. Entonces, este, eso nos obligó a hacer un informe duro, eh, demostra, haciendo una llamada, y yo creo que incluso eh, estaba en juego allí la Carta Democrática. Fuimos a la OEA, se lo planteamos esto, se lo planteé yo personalmente al presidente Gaviria, que era el secretario general en aquella época. Gaviria fue receptivo, nos permitió a mí me permitió una, comparecer ante el Consejo Permanente y mostrar este hecho como un eh, factor determinante en lo que era la destrucción del sistema democrático en Venezuela. Y hubo alguna receptividad, pero, pero lo que más se sintió fue una descalificación, yo diría visceral, de los representantes de Venezuela que me lanzaron todo tipo de insultos y ataques en ficción. No, no no hubo realmente mayor impacto respecto de eso, y la mayoría de los estados regionales hicieron la vista gorda. Claro, porque esa, esa era la época de los petrodólares. Así es. De Hugo Chávez. que Así Después es. entra Insulsa en y todo el CARICOM, que son cuántos países, como 17, 14, 17, 17 países. Bueno, de la no, comunidad sí, caribeña, sí, tiene razón. Sí, sí. Terminan aportando votos, y fue imposible hacer cualquier eh, sanción en la OEA contra, contra Hugo Chávez. Ahora, esos informes que usted presentaba sobre Venezuela y los que presenta sobre las diferentes regiones del mundo. Yo al comienzo en la introducción más o menos lo expliqué, pero me gustaría que usted lo dijera por qué terminan siendo tan relevantes. Mira. Que van a dónde, digamos. A ver, a ver. Primero, los informes los hacemos nosotros con nuestros propios recursos. No es algo de que uno lo haga en, en su escritorio, lea el periódico y diga, ah, esta cosa está chévere, interesante. No, si hay investigadores en todo lado. Eh, tenemos eh, y se desplazan incluso en países donde no somos bienvenidos como Venezuela. A mí me expulsaron de Venezuela el 2008, en septiembre del 2008, eh, eh, digamos, eh, por la fuerza, y a mí no me permiten ingresar a Venezuela. Pero nosotros hemos seguido enviando investigadores a Venezuela con, eh, perdón, más bien sin autorización del régimen ni de Chávez ni, no ni menos de Maduro. Entonces, este, eh, los análisis los hacemos nosotros mismos. Recolectamos la información, Examinamos múltiples fuentes, todas las que podamos, incluyendo obviamente gubernamentales, si podemos tenerlas. ¿Tienen, ¿tienen infiltrados en los gobiernos que no. les cuentan cosas que no cuentarían ellos? ¿O, no. No. ¿o cómo, cómo tienen fuentes gubernamentales si los informes a veces terminan siendo tampoco receptivos en los no, gobiernos? No, pero es que depende, depende. A ver, si estamos hablando de, 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 de países democráticos, como Colombia, por ejemplo o como Argentina o Chile o Brasil o México eh, eh, es hay, hay posibilidades de establecer contactos gubernamentales. Información oficial. Pero, pero por supuesto, porque sí. uno. A mí lo que me, me. si voy a hacer un informe, por ejemplo, sobre desplazamiento, eh, interno hoy día, para ver los índices de desplazamiento en Colombia, me interesa, por sobre todo, conocer. ¿Cuál es la cifra oficial? ¿Cuál es la, la opinión del, del gobierno, de las autoridades, de los expertos? Contrastar las esas con las, las, los datos que maneja Naciones Unidas o la Defensoría del Pueblo, las ONGs, este, ir al terreno, conocer en la práctica cómo se están atendiendo a esas poblaciones. En, en fin, eh, tener la máxima información, eh, información posible. posible. Ahora, si se trata de un régimen cerrado como el de Venezuela, obviamente, eh, si se enteran que estamos en el país nos arrestan y, son, y nos expulsan. Claro. Este, así es que ahí hay que tener mucho cuidado, pero hay que hacer lo imposible por verificar la información. Por ejemplo, acabamos de sacar un informe, volviendo al tema de Venezuela, que lo hicimos con un grupo de médicos de la Universidad de Johns Hopkins, profesores de medicina y médicos practicantes, para evaluar con ellos eh, la magnitud de la, de la crisis humanitaria en Venezuela. Y esto tiene que ver con, con el colapso del sistema de salud pero también con el impacto, por ejemplo, en la, de la, la falta de alimentos y medicinas, en los niveles de mortalidad infantil, mortalidad materna, desnutrición, en fin, son temáticas que nosotros no manejamos. La gran mayoría de la gente que trabaja en Human Rights Watch somos abogados. Claro. Pero por eso es que nos, nos aliamos con Salud eh, Pública con, con, de Hopkins. Sí, con John Hopkins que tiene eh, el hospital, una de las escuelas de medicina de mayor prestigio en los Estados Unidos y a nivel global. Estos expertos que tienen trabajo en, en el Medio Oriente, en África, en Congo, en, Ye en Yemen, en Siria, eh, nos acompañaron para hacer esta investigación. Pero pudimos, felizmente, gracias a los, a los contactos de ellos, a obtener información que proviene de médicos venezolanos claro. y de hospitales venezolanos, de clínicas, datos, datos que el gobierno ha, ha ocultado durante y trata de esconder. Eh, a través de estos médicos pudimos lograr cifras que demuestran la, la magnitud del, del daño. Pero bueno, una cosa es armar el informe, y, y, que es la tarea, yo diría... Más compleja. Más compleja y central. Una vez que lo tienes, eh, ese informe hay que hacerlo circular y hay que llevarlo a, las, a los sitios donde se toman decisiones. Y esos sitios están en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá. En centros importantes de decisión, incluso financiera, como por ejemplo la OSD, para, especialmente para aquellos países que son integrantes, como Colombia, de la OSD, que recoge, digamos, un grupo de países de los. De los eh, El más club de, de los países de los con países buenas prácticas con, financieras. Con las mejores que fue una prácticas. Una de las obsesiones de Santos entrar, ¿no? La... Así es. Uh -huh. Y lo logró. Eh, pero ese es un foro importante, porque. Eh, no le quepa la menor duda que si uno va a la OSD y le informa, por ejemplo, sobre la situación miserable de vida de grupos indígenas como los guayú en, 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 en La Guajira, donde como promedio muere un niño a la semana por desnutrición, es un tema que les importa y les interesa. Y es el foro adecuado para, para hacer interlocución con el gobierno colombiano. Porque eh, allí ya estamos en una especie como de, en una ecuación, en un triunvirato, donde ya no es Human Rights Watch y el gobierno colombiano preocupados por la suerte de los Guayú. Es un sino poquito ir a poner la queja. Sino, bueno, pero hay un interlocutor importante que está mirando y dice: ¿Cómo así? Claro, no si, no me pones, si no me paras bolas a mí. Es que Mirá. de eso se trata. O sea, tú tienes que hacer lo posible porque, ya sea el Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Parlamento Europeo, el Gobierno Británico, en fin, los actores que están, eh, eh, digamos, mirando la situación en el caso de Colombia, o en el caso de Brasil, o en el caso de México, actores más relevantes puedan eh, conocer la información, interesarse y preguntarle al Gobierno. Claro. Allí ya lo que haces es multiplicar tu influencia a un grado eh, que pasa a ser relevante para el gobierno. Los gobiernos no... Mira, e, e, estas cosas son, hay que tenerlas muy claras. Por democráticos que sean, los gobiernos se mueven por intereses. Todos los gobiernos, por democráticos que sean, mm. se mueven por intereses. No son ONGs. No se mueven porque, eh, eh, digamos, eh, el, el punto central de política interna o externa sea una cuestión de materia, en materia de derechos humanos. Lo que hay que hacer es convertir el tema de derechos humanos o el tema del medio ambiente o la lucha contra la corrupción en un tema relevante de agenda. Y, eso, y para eso tienes que buscar aliados. Claro. Y los aliados pueden ser internos o externos. ¿no? Y lo importante es tener un, un programa, una agenda realista, donde uno no pide una utopía. No le va, porque ahí te desprestigias. O sea, si uno dice, mire, que acabe la impunidad, que no, realmente... Eso pasa a ser casi como un discurso, casi como político, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer propuestas que sean realistas, concretas, específicas, y, y que, y que y claro, y, y que, que puedan ser eh, eh, en, en, endosadas, digamos apoyadas por otras entidades que también puedan tener la fuerza para darle seguimiento a esas propuestas por ejemplo después de los informes de los resultados y de hacerlos visibles cuál es el efecto real eh, cuando se hace una alarma en cuanto a violación de derechos humanos Pero depende de las circunstancias hay que mirar el caso a caso hay que ir viendo estas cuestiones son complejas y muchas veces los, eh, los progresos son graduales en esta en este trabajo lo normal es que uno pierda lo normal es la derrota en derechos humanos. Lo normal, lamentablemente, es la frustración, es la impunidad, es la violencia, es la injusticia. Entonces este, hay que tener una hay que tener paciencia, hay que tener cabeza fría, hay que, hay que eh, fijarse objetivos eh, realistas. Y, y por sobre todas las cosas hay que tener capacidad para darle seguimiento a los temas no se trata de hacer una gran digamos de generar una una un escándalo que, ¿Que se queda agota en eso, que, queda en eso, es que que el queda en eso claro. y que se agota no en las siguen. próximas 24 horas sobre todo en el mundo en que vivimos de tanta información. donde donde un escándalo tapa, tapa otro escándalo y, y ya no hay, nadie se acuerda. Entonces, este, hay que tener una capacidad, yo diría, sistemática para no abandonar los temas. Si hay un tema importante que uno acoge, digamos, volvamos al tema colombiano. Militares en el ejército. O el tema, por ejemplo, de falsos positivos o militares, o el tema de la, la situación, por ejemplo, de la costa pacífica colombiana. Si uno se atreve a hacer un informe sobre, sobre Chocó, sobre Tumaco sobre Buenaventura y hay algunos planteamientos que se hacen y unas promesas que las autoridades hacen porque hay consenso en que la situación es grave y que merece ser eh, atendida y el gobierno logra desarrollar un, un, un plan de trabajo, nuestra tarea es darle seguimiento a eso y, y comprometernos con esa, con esa agenda y, y verificar, 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 verificar en qué medida se están cumpliendo eh, los compromisos asumidos, pero por sobre todas las cosas darle la mayor transparencia a esto y darle la mayor visibilidad nacional e internacional. ¿Cómo se financia Human Rights Watch? Todo nuestro financiamiento es privado. Son aportes privados que provienen de Estados Unidos, de, de Europa y de otras regiones, pero fundamentalmente Estados Unidos, Canadá y Europa. Eh, ¿Empresa privada? Eh, eh, más que empresas y corporaciones, son eh, eh, individuos uh -huh. que aportan, pero si tú me preguntas dónde están concentrados esos, yo te diría que buena parte eh, son eh, eh, sectores financieros de Wall Street en Nueva York, que son los que le dan origen a Human Royce Watch, ¿no?, este, eh, son eh, 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 financiistas o banqueros muy exitosos eh, de Wall Street, pero también están eh, otros muy fuertemente concentrados en California, tanto en Silicon Valley como en Hollywood. Eh, sí, ahí, sí ahí. ¿Por qué? ¿Y por qué les interesan a los banqueros neoyorquinos, a los Silicon Valley de California? A la gente del megamundo de Hollywood, los derechos humanos en América Latina? Yo creo que, que hay una constante. Yo creo que hay algo que los, los identifica a todos. Y es eh, la globalización. Son globales. Son globales. Ellos entienden que el mundo no se agota en la esquina, en el barrio, en el pueblo. Que, que aquí eh, vivimos en una. Eh, y son, digamos. Eh, eh, personas y, y grupos de personas y empresarios y artistas, en fin, que están en esto hace muchos años. La globalización como tal, como fenómeno, yo diría que es un fenómeno que se instala a partir del fin de la Guerra Fría. Pero esto es anterior, esto, esto proviene de los setentas de eh, eh, ciudadanos, tanto de Europa como de los Estados Unidos, como, como también de Canadá, que creen que tienen la posibilidad de y, y hasta cierto punto la responsabilidad de hacer algo por mejorar las condiciones de vida de otras poblaciones en otras regiones del mundo. Wow. es pues, una es una es un, um, un valor filantrópico y que es y, y, y que es muchas veces en, en nuestra américa latina difícil de comprender. claro. Para allá iba, porque realmente en América Latina no tenemos ese chip de la filantropía tan desarrollado. De hecho, lo hablábamos aquí hace poco hablando con algunas personas de instituciones, de, de, fundaciones. de fundaciones, y el tema era quién ayuda a los que ayuda. Pero eso en otros lugares del mundo, pues con un desarrollo distinto, es súper importante. Y la filantropía ¿no? en nuestra región, lamentablemente, siempre está orientada. A los impuestos. Está orientada a los impuestos, pero también eh, está concentrada en el arte, ¿no? En, 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 en la música, en, en, en los museos, sí, pero no, los cosa, derechos humanos. Pero siempre y siempre con una noción, no siempre, pero muchas veces se instala la noción de que yo aporto esto y obtengo algo a cambio. Claro, impuestos tira? o una figuración, no, no es una sí, cosa anónima. Así es. En el caso de, de filántropos en los Estados Unidos, en Europa, eh, que... Eh, la, gran, la enorme satisfacción es que ellos pueden hacer algo, por ejemplo, por los refugiados sirios en jordania, y, y pueden hacer un aporte a una instancia que les da confianza, que no se va a robar la plata. ¿no? Que, y que les va a, 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 a digamos, a, a mostrar públicamente eh, lo que están haciendo. Eh, nosotros, todas nuestras finanzas son eh, absolutamente transparentes. tenemos hoy día un equipo de personas de casi 500 eh, funcionarios de Human Rights Watch a tiempo completo, repartidos por todas partes del mundo, y todo nuestro, hasta nuestros salarios son públicos. ¿no? Este, eh, hacemos, eh, digamos, eh, eh, nuestra gestión eh, en vitrina, prácticamente en vitrina, para evitar eh, eh, ataques, aunque normalmente eh, aún así se arman los ataques, y aún así, por ejemplo, yo recuerdo que Correa, el, el tirano que gobernó durante 10 años en, en Ecuador con una enorme concentración de poder y con unas políticas contrarias a la sociedad civil y a los medios de comunicación en, en, Venezuela, eh, perdón, en Ecuador y que felizmente ya no está más en el poder. O Se dio una pelea durísima. Que Teníamos unas peleas espantosas. Cuando fue sí. una vez a, a España, le mostraron un informe de Human Rights Watch muy crítico a Correa. ¿Y sabes lo que dijo Correa? Dijo, ¿usted sabe quién financia Vivanco? esto está en televisión española la periodista le dice mire sí pero no esa no es la pregunta no 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 déjeme aclararle sabe quién lo, lo financia no son las hermanitas de la caridad así dijo correa quienes lo financian el principal financiamiento proviene del cartel de Sinaloa o sea tú no lo vas a creer pero este señor con un grado de irresponsabilidad y el cartel de Sinaloa para los que nos están escuchando era en ese instante el líder era el Chapo Guzmán no, pues claro, ¿no? la o sea pura. Eh, pero y, y, y él se atrevió a decirlo esto así con total descaro ¿no? Eh, eh, por lo tanto, tú comprenderás que a pesar de los esfuerzos que uno hace, de transparencia, de explicar que no tenemos ni un centavo proveniente de ningún gobierno, ni de, ni de los menu. Estados Unidos, ni de nadie, solamente financiamiento privado, aún así surgen todo tipo de descalificaciones cuando, cuando no hay argumentos. José Miguel, ¿de dónde viene esta cosa suya con los derechos humanos? Usted es chileno, ¿se uh -huh. creció en Pinochet? Eh, yo crecí... Eh, eh, mi, mi adolescencia y toda mi juventud y estudios universitarios los hice en Chile bajo la dictadura de Pinochet, por supuesto. ¿Y eso le termina impactando la vida y, la, y el compromiso con los derechos humanos? ¿O qué es lo que le pasa allí para esta Es que esa, es muy esa, fuerte. Esa Mira, es muy fuerte esa experiencia, eh, que yo obviamente no se, la, no se la recomiendo a nadie, obviamente, es una experiencia muy dura. Felizmente nosotros no fuimos, mi familia, nadie. De gente cercana, fuimos perseguidos como tantos chilenos que fueron eh, asesinados durante esa dictadura, detenidos y, y muchos otros se vieron obligados al exilio, salir al exilio. Miles, millones de chilenos salieron al exilio. Eh, nosotros no, no estábamos en esas eh, circunstancias, pero, pero eh, pudimos ser testigos de cerca de los abusos de un régimen represivo. Y de esa impotencia que uno tiene eh, de no poder hacer nada por nadie. Eh, eso te marca, te marca muy fuertemente. Mi, mi familia eh, era muy cercana a la jerarquía de la Iglesia Católica en esos años. La jerarquía de la Iglesia Católica, me refiero a los obispos y al cardenal Raúl Silva Enrique en Santiago, jugó un rol eh, central, esencial, a diferencia de los obispos argentinos, por sí. ejemplo incluyendo al Papa. propio Papa Bergoglio, que tiene denuncias bastante vergonzosas de abandono de, de personas que, eran, que, que fueron perseguidas. Cuando él era obispo de Buenos Aires. Así ¿no? es, okay. bueno, sí, eh, pero la iglesia católica chilena, y me refiero a, a la jerarquía, dio una batalla, yo te diría, eh, eh, épica contra los abusos y defendió y salvió, salvó muchas vidas. En Chile. ¿Y su familiar y, era bien cercana a la iglesia? Éramos muy cercanos, entonces sobre esa base teníamos información de primera fuente de las atrocidades que se estaban cometiendo en durante esos años. Y, y eso lo conocí cuando yo tenía 13, 14, 15 años. Eh, y, y esa sensación de, de, de temor, esa sensación de impotencia, de no poder dar una mano a nadie porque te expones, ¿no? Eh, fue algo que marcó mi, mi educación en el colegio y luego la decisión de estudiar derecho en Chile para eh, dedicarme al trabajo en derechos humanos. Uno casi que, que puede mirar como el estado de los derechos humanos, como el estado de la democracia, como unos rankings, ¿no? ¿Cómo están los derechos humanos en Colombia en este momento en comparación con gobiernos anteriores, con la era Santos, con la era Uribe? A ver, esa pregunta es, 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 a ver, es, complicada. Justamente nosotros tratamos siempre de evitar hacer rankings, ¿no? Porque siempre son muy arbitrarios, son injustos. Hay tantos factores que pueden estar este, involucrados. Pero si, pero si tú me obligas a responder, yo te diría lo siguiente: si uno hace una, una, un examen en retrospectiva, así digamos histórico, y no solo de Colombia, de toda la región, toda la región, ¿no? Y la comparas con eh, los 70 o los 80s. Bueno, eh, pero había unas dictaduras ahí del Cono Sur que, que rompen la media. Así es. ¿no? Entonces, este. Eh, Vamos, ante eh, la dictadura argentina, pues esto es el paraíso. Eh, bueno, es que si tú miras, hemos progresado, hemos avanzado. Eh, si tú lo comparas con esas décadas donde ni siquiera existía la noción de derechos humanos o el concepto, la gente se preguntaba: bueno, algo habrán hecho. Si lo desaparecieron será porque probablemente era comunista o, era, o estaba involucrado. Entonces, este. Eh, el, 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 hasta el discurso público, las políticas eran abiertamente represivas. Eh, 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 la, no solo las, las dictaduras de Sudamérica, también las de Centroamérica de la época. Yo creo que con el fin de la Guerra Fría eh, eh, se, se desarrolla eh, a lo menos eh, el concepto de derechos humanos, que no es menor, es un, problema, es un tema importante, porque eh, se instala la, eh, la noción que estamos hablando de valores que son universales, sí. ¿no? que no son de propiedad de nadie y que hay que respetarlos siempre. Y ya no es fácil públicamente avanzar con un discurso, por ejemplo, discriminatorio. Y decir, no, bueno, lo que pasa es que acá no, el nosotros. Mundo, el mundo aprendió. Y, y yo creo que hemos avanzado. Si tú lo miras, por ejemplo, desde el punto de vista de las minorías, ¿no? Uh -huh. Las minorías sexuales, ¿no? Eh, eh, los derechos de la mujer, eh, el derecho eh, que se ha ido instalando en América Latina, felizmente, a, a respetar el, los derechos reproductivos de la mujer y la posibilidad de hacer un aborto, de interrumpir el embarazo cuando ese embarazo es producto, por ejemplo, de una violación. no, Temas de esa naturaleza creo que eh, eh, demuestran que hemos ido progresando. Pero obviamente, si tú te, te concentras en lo que es la situación de los líderes sociales... Para en, voy, pero en Colombia, el gobierno Duque tiene una cifra, José Miguel, dice que el 35%, que ha, ha habido una reducción del 35% de los crímenes contra los líderes sociales desde el último año de la administración Duque en comparación con el año anterior. Sí. ¿Human Rights está de acuerdo con ese indicador? No, no. yo creo que es una... Eh, yo espero conversar con el presidente esta semana. Eh, y Francisco Barbosa, ¿no? Sí, el alto consejero para los, de los derechos Derecho humanos. Sí, yo eh, lo he hablado también con, con Francisco, pero eh, hay que hablar con el presidente. Lo hablé ayer con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Eh, este tema es muy delicado para... Eh, transformarlo en un asunto donde uno busca sacar cuentas alegres eh, con datos que no son eh, completos, son parciales. El problema es muy sencillo, el problema es muy sencillo. Aquí se nos dice que ha habido una reducción del 35%, pero ¿qué pasa? Que están comparando cifras confirmadas sin tomar en consideración que Naciones Unidas todavía tiene un número importante de casos por confirmar, por confirmar. Entonces, tú comparas el período, un periodo de Santos con el periodo actual y en el periodo de Santos comparas cifras finales ya confirmadas ¿Con de estas muertos que están en proceso? con estas otras que están en proceso. Entonces, este, ¿qué ocurre? Que eh, si tenemos esta conversación en diciembre, ese 35%... Lo más probable es que se vaya reduciendo y reduciendo, y reduciendo. Y al final, según nuestros cálculos, las cifras son similares. Las de. Y, las de, y, 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 y digamos, por eso es que. ¿Y por qué si son similares, digamos, o terminarían siendo similares? Hay esta sensación de que eh, hay una amenaza mucho más tangible y mucho más delicada en este momento contra la vida de líderes sociales de lo que había hace un año, o hace dos, o hace tres. ¿Por qué? Mira. Eh, a ver, porque la, la cuestión ha ido, eh, ha, ido creciendo, ha ido creciendo. Es muy probable, el, el examen más conservador es que las cifras pueden ser similares, pero también podrían ser mayores. Eh, creo que es una buena noticia que la opinión colombiana y los medios le den espacio a este tema, porque es un, un tema de la mayor importancia. Y yo creo que hay todavía más conciencia. Eh, estas cifras se redujeron al momento de la firma del acuerdo y nosotros vimos unas, unas mejorías interesantes, muy importantes, que se dieron durante los, el primer año a partir de la firma del acuerdo. Eh, hubo una reducción en todo orden de cifras, pero en el último tiempo, eh, y estoy hablando incluyendo a desplazados, estoy hablando de secuestros, en fin, eh, gracias a, al surgimiento de estos grupos disidentes, o a los las barbaridades del LN que estamos por cierto documentando eh, con, también con las eh, los abusos del EPL en el Catatumbo, en el Catatumbo y esta que semana es el estamos que sale el jueves, sacando ¿no? un informe. Ahora me cuenta un poquito del materia. informe. Eh, hasta donde pueda te puedo contar algo, sí, claro, antes de que el informe aparezca, pero, pero yo creo que yo creo que eh, todavía se puede hacer más para reducir estas este, estas cifras. por ejemplo, hay, una, hay un decreto que, que está de los tiempos de, de presidente santos y que eh, dispone una especie de protección colectiva preventiva porque eso se trata, es intentar eh, prevenir que este tema no, no se trate simplemente sobre la base de hechos consumados y que, y que, y que se vuelva normal. así es. Y, y, lo grave. Y, y en esa en durante los últimos meses de, del gobierno anterior se diseñaron algunas políticas y se eligieron algunos algunos municipios de los, de los más alto riesgo donde se iban a tomar algunas medidas de prevención colectiva de, ciertas, eh, de ciertos líderes. Eh, yo creo que eh, hay que ponerle atención a ese, a ese plan que podría marcar una diferencia. Y hay preocupación también por el aumento del asesinato de excombatientes de las FARC. ¿Qué está pasando en ese capítulo? Eso es, muy, es un hecho que nosotros eh, estamos examinando con gran preocupación. Eh, yo lo estoy conversando tanto con Naciones Unidas como con entidades locales. Eh, hay que hacer ahí un esfuerzo de verificación de cualquier manera, riguroso, serio. Pero, pero es un tema muy delicado que si se escapa de las manos, obviamente que eh, eh, puede afectar eh, de una manera grave eh, los acuerdos de paz. Sí, gravísimo, porque es un mensaje para los 13.000 guerrilleros que se movilizaron, ¿no? Sí. Hay una serie de preguntas que me están quedando. Usted hablaba de cuando Hugo Chávez concentró todo el poder de la Corte Suprema de Justicia. En una entrevista muy reciente aquí, hablamos con Álvaro Uribe y una de las cosas que nos dijo, que retomó porque ya lo había dicho en, en ocasiones anteriores, es que él quisiera, el, el ideal, digamos, del Estado es una corte, una supercorte, donde se acaben todas las demás, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Suprema, y haya una sola corte. ¿Eso es democrático? Digamos, un presidente, un mandatario, un político puede hacer esas, esas, se lo pregunto por lo que me acaba de decir de Chávez, ¿no? Digamos, puede hacer esas. Mire, me parece que el sistema judicial debería ser así. Mire, eh, desde el punto de vista de los derechos humanos y de las normas y los principios que están incorporados a hoy día en tratados internacionales, no hay una fórmula única. No hay una fórmula única. No hay un modelo que uno diga esto tiene que hacerse de esta manera pues el, la, la la diferencia de los Montesquieu la pero mira de los mira poderes, por ejemplo ¿no? algunos se preguntaría oiga pero en los Estados Unidos Estados Unidos es menos democrático que que no sé que, que Colombia o que Brasil uh, o que otros uh, o que otro sí, país porque, porque, el presidente porque por ejemplo escoge al fiscal o, o, o escoge al fiscal o o, o o por ejemplo porque en algunos de estos países hay corte constitucional en otros no Estados Unidos hay una Suprema Corte que tiene atribuciones eh, constitucionales, por cierto, pero no tiene entonces un cuerpo especializado, eh, un, un, un grupo de magistrados con, con tareas constitucionales. Yo creo que esto eh, eh, sería un error de mi parte decir, mire, aquí hay una fórmula que es la fórmula francesa, o es el modelo inglés. Eh, imagínate, los ingleses eh, hasta Cuentan con los eh, lores, lores. ¿no? los lores, jueces lores, algunos que tienen incluso facultades, tenían facultades judiciales y llegaban a esa posición por herencia, ¿no? Eh, hay tribunales en los Estados Unidos que son elegidos por voto popular, ¿no? Y, y altas cortes. Estamos hablando de altas cortes, ¿no? Eh, elegidos popularmente con, con ciertas reglas para. Entonces, este, si, si entramos en. En, unas, eh, en una posición donde hay que seguir tal o cual modelo, porque este es más democrático que otro, vamos a enredarnos en una discusión que a mí me parece que es, eh, es de mucho interés académico, pero que no, 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 no vas a encontrar sustento en el derecho internacional para decir esto es más democrático que esto, que esto otro. Aquí la clave es otra, es ver cuál es el impacto o cuáles son las consecuencias de promover una idea de esa naturaleza. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Quién elige a los jueces? ¿Qué pasa con los casos que se llevan hoy día, por ejemplo, en el caso del expresidente Uribe, eh, esa sala que lleva las investigaciones de la Suprema Corte contra él? ¿no? ¿Cómo quedan esas, eh, esas, eh, esas causas? Habría que mirar entonces en detalle eh, el impacto eh, desde el punto de vista del, del manejo de los casos con, el, con un propósito central. Y el propósito básico es siempre garantizar la mayor independencia por parte del Poder Judicial. Si no hay independencia de los mecanismos de control, creo que se nos va... Eh, Enredando eh, la democracia. Así es. Me quedé la duda con la duda de los guayú. ¿Ustedes están haciendo un informe sobre los indígenas guayú en Colombia? El tema para nosotros es permanente. Es un tema... Es que es muy desgarrador. Muy desgarrador. Es, es, es realmente muy doloroso mm. eh, mirar... Eh, eh, cómo evoluciona un país eh, tan importante como Colombia, eh, una potencia en América Latina, un país con un grado de desarrollo, eh, yo diría, en muchas materias, en muchas áreas, a pesar de lo que representó el conflicto armado y a pesar de los índices de violencia que existen, eh, Colombia es, es un país líder eh, en América del Sur y muy potente. Con un gran futuro, eh, pero eh, los contrastes son muy fuertes. Es que es como si estuvieran condenados a la desaparición, los Guayú. Sí, porque además, cuando uno plantea el tema, las autoridades dicen: Sí, el problema es la corrupción ¿no? sí, o, o, o la cultura de ellos. Eh, bueno, eso ese es otro eso, argumento. Eso, que es que es una sociedad, así. Sí, ese argumento casi hoy día nadie se atreve a hacerlo. ¿No? Pero lo, se lo hacen a uno. No, <laughs> pero, es que ellos tienen, pero, sí. un, culturalmente son sí. impenetrables porque además sí. en su cultura aprenden que el primero que sí. come es el hombre, luego el hijo, luego el no sé sí. qué, y el último no. es el bebé. No, y ese mire. es un argumento que uno dice, sí. bueno. Sí. sí, ese argumento, yo, yo haría un yo no lo no, mi consejo es que, que no lo, no lo dé lo, lo en público, ni menos con los nórdicos, ¿no? Eh, ni, ni en algunos sectores en, en Estados Unidos que le digan, mire, esta situación es así, es inevitable y hay un determinismo donde esta, estas personas eh, están, eh, eh, digamos, eh, destinadas a, o a desaparecer o a vivir en una, en una si situación de miseria, de hambruna. Ahí hay un problema de acceso al agua, ojo. Claro. Hay un problema de acceso al agua y donde las eh, las producciones mineras creo que tienen algún grado de responsabilidad. Donde eh, sucesivos gobiernos van a la región, eh, eh, hacen unas excavaciones para conseguir agua potable, se toman la foto. En época electoral, unas se toman la foto, a los meses ya no hay más agua, o el agua es tan salada que ni los perros la pueden tomar. ¿no? Este, eh, a mí me gustaría hacer algún día quizás una exhibición de fotografías. Eh, eh, en algún momento convencimos a un gran medio de los Estados Unidos a viajar a, a la Guajira y, y salió una colección de fotografías que están en internet en, eh, en la página del Washington Post. Eh, que son realmente, eh, tú dices, esto no es Colombia, esto no es Colombia, no, no, es que es esto es otra parte del mundo. ¿no? Sí. Y, y yo creo que hay que, eh, eh, que hay que seguir haciendo esfuerzos para buscarle solución a ese problema. Pues el ministro de Vivienda es Guajiro, ¿no? Y aquí en este programa hablamos un montón sobre el tema de la Guajira, porque a mí me pasa lo mismo. Me parece increíble lo, de, lo que ocurre en la Guajira. Sobre, entonces, tiene unos proyectos pues interesantes en agua y en, y en desarrollo de energía eléctrica, que si le sale el 1% de lo que tiene planeado, porque sí, es, es muy triste. Es que es un pueblo entero. Así es. Es una población entera, un grupo étnico. Sí, ¿no? sí. Como ¿Y son... si estuviera... Sí, como allá, olvidado, pero también pasa en Chocó, también pasa en algunas poblaciones del Amazonas. Sí, pero aquí el, el índice de mortalidad infantil es, es, es realmente, eh, yo diría, escandaloso. ¿Qué está pasando al interior del ejército colombiano? Hemos estado en medio de escándalos de corrupción, de alarmas por el, lo que se llamó el posible regreso de los falsos positivos. A ver, nosotros eh, le atribuimos una enorme importancia a este tema porque eh, eh, creemos que el futuro del ejército en Colombia, especialmente porque ha sido un país en guerra, pero no solo en Colombia, esto se aplica para Chile, para Brasil, para Argentina, Perú, en fin, eh, tiene que estar conformado por oficiales altamente profesionales, esencialmente profesionales, gente que pueda hacer carrera eh, haciendo su trabajo, eh, eh, defendiendo la soberanía nacional eh, y en tareas que están perfectamente avaladas a nivel constitucional, pero donde los líderes y donde los que ingresan eh, eh, se ajusten a eh, estándares de alto profesionalismo. Eh, de tal modo que se trate de una institución que cuente con prestigio, prestigio social, prestigio nacional. Eh, ese es el objetivo. Creo que es un error seguir promoviendo eh, eh, altos mandos, a coroneles y a generales eh, que tienen eh, antecedentes en investigaciones sobre falsos positivos. ¿Ahí mete usted al general Nicasio Martínez? Claro que sí. ¿Debería dar un paso al costado el general Nicasio? Yo, no, yo creo que no es una decisión de él. Yo creo que es, aquí hay un, una cuestión donde la responsabilidad política la tiene el gobierno, eh, así como la tuvo el gobierno del presidente Santos. Ese es un problema que no es solo del presidente Duque, es un problema que se, se, se arrastra desde hace mucho tiempo, donde los, los eh, procesos de, de verificación de antecedentes son hechos eh, de una manera que no garantiza que aquellos que tienen eh, eh, causas pendientes o abiertas en la fiscalía eh, no sean eh, promovidos a las máximos a las máximas posiciones. Pero están ahí, Como las investigaciones están ahí, se saben las hojas de vida están allí. ¿Qué explica que igual los nombren? Que explica que sigan ascendiendo. ¿Eso es una habilidad de qué? ¿De la, de la investigación que llevan encima? De la, de, 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 de la, ¿Del gobierno que los nombra? ¿De quién? Yo creo que Digamos, aquí una... o, ¿O es que nos acostumbramos en este país tan folclórico a que todo vale un poquito porque, como no hay Mira, una sentencia final. Yo creo que aquí hay una responsabilidad ciertamente compartida. La Fiscalía tiene una enorme responsabilidad sobre esto. Y no me refiero a la Fiscalía actual, la Fiscalía anterior también. ¿Por qué? Porque Colombia ha logrado demostrar que tiene capacidad y que tiene voluntad para hacer justicia en los falsos positivos. Mira lo que estoy diciendo. O sea, los falsos positivos no son. Aquí no ha habido impunidad total. Esto no es Guatemala. Esto no es México. Mira lo que te estoy diciendo. Esto no es México. Esto no es Honduras. Esto es Colombia. Aquí hay gente altamente profesional y muy capaz, muy seria, muy rigurosa. Aquí hay una legislación que es de avanzada, que obliga a hacer investigaciones, aquí se respeta el debido proceso, y con todas esas garantías se han hecho investigaciones ejemplares sobre falsos positivo, positivos por parte de la Fiscalía Colombiana durante los últimos años, que ha permitido que más de 1.300 soldados y oficiales de medio rango, y algunos coroneles o tenientes coroneles, hayan sido, escúcheme bien, condenados. Mm. No procesados, no imputados, en fin, no acusados, condenados. Han, han, han pasado años en prisión eh, pagando por crímenes atroces, eh, falsos positivos que afectaron a 4.000 civiles que no eran combatientes y que los engañaron y los asesinaron a sangre fría no, es que sobre los... la base de recompensa. Pero ¿dónde está el problema? La Fiscalía no se ha atrevido a buscar responsabilidades en los altos mandos. Entonces aquellos que eran comandantes de brigadas o subcomandantes de brigadas de la época siguieron ascendiendo en sus funciones. Y los que eran generales de, 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 de Uribe de la época, encabezados por Montoya, ¿no? intocables, intocables. Entonces hay un grupo de generales en retiro, ya muchos de ellos, y otros en el ejercicio activo, que tienen causas eh, eh, vinculadas a falsos positivos. Hay algunos incluso que han sido imputados por la Fiscalía, pero no han llegado más lejos que eso. Eh, y entonces cuando los van a ascender los funcionarios o las autoridades del Ministerio o el propio Ministro de Defensa, y no me refiero solamente al actual, al anterior también, y al anterior también, la pregunta que le hacen a la Fiscalía es una, fe, una pregunta donde... En realidad no quieren saber la información. La información es: vamos a ascender al coronel Sánchez de coronel a general, o de general de, de brigada a general de división, por ejemplo, ¿no? Eh, tiene, ¿Ha sido imputado o fue condenado por la fiscalía en alguna? Claro, la respuesta es no. No, no. La respuesta todavía. es no. Entonces con ello, listo. Avanzan. Y queda el tema cerrado. Ahora, este <coughs> capítulo de los falsos positivos, que es obviamente, creo que es, estamos de acuerdo en que es como de lo peor que ha pasado en la historia de Colombia, ¿fueron unos episodios sueltos o fue una política de Estado en algún momento? y No, esto, episodios sueltos ninguno. Estas son todas, nuestras investigaciones demuestran que prácticamente todas las brigadas a nivel nacional, en todos los rincones del país, implementaron... Abiertamente una política entre el 2002 y el 2008 que buscaba incrementar las cifras sobre la base de recompensas eh, y, y falsificando combates, manipulando escenas. Eh, y sobre esas bases se repartía plata, se repartían bonos, vacaciones, estímulos y hasta promociones. ¿no? Entonces, este esto no, mira, no hay antecedentes en el mundo en ningún conflicto armado que haya ocurrido una cosa así. ¿Cuál es la diferencia? Todos dicen, bueno, en Vietnam también se aumentaron y se fabricaron cifras. Es cierto, pero no había unos decretos y unas disposiciones eh, del, del Ministerio de Defensa de la época. Pero a quién se le puede ocurrir que, que premiaban, que premiaban. Claro, esa, con era, esa, era, la, esa era la directriz 10 de Camilo Espina cuando, cuando fue ministro de Defensa, que fue el origen, ¿no? Así es. Pero digamos. Eh, con el tiempo, bueno, no sé, Camilo básicamente desapareció un poco de la vida pública, yo supongo que también por esto. Pero ¿a quién se le puede ocurrir en la cabeza, José Miguel, decir, voy a inventarme una política o voy a implementar esto como ministro de Defensa? Bueno, Santos y Uribe destituyeron a veintipico generales, ¿no? Sí, eh, Santos derogó esa disposición. Claro. Y, y lo que hizo fue, eh, como ministro de Defensa, eh, matar. El incentivo, cortar el incentivo. Cortar el incentivo. Pero eh, digo yo, ¿a quién se le puede ocurrir como política de estado o como una determinación estatal decir vamos a hacer esto para que todo el mundo crea que estamos ganando la guerra contra las FAC? Eso No es lo así? sé. No realmente eh, hay que tener una mente muy, muy dañada. Yo creo que sí. Yo creo que estamos hablando de una conducta ya. Eh, esto es un tema muy grave, muy serio. Pero digamos, fue la, digamos, terminó siendo una consecuencia como parte de todo esto espantoso que ocurrió en la guerra en Colombia, o usted cree ya ahora con la calma un poco de mirar hacia el pasado, pues ni tanto, porque hace 15 días estábamos hablando del posible regreso de los falsos positivos a Colombia, o que fue algo planeado para decir, ¿cómo hacemos para que el país crea que es que estamos ganando la guerra? No, no, yo creo que esto fue una política deliberada, deliberada, y creo que esto obedeció a un, eh, un proyecto, un proyecto. Esto no fue un accidente. Esto no se construyó. Esto no es una improvisación. De hecho, según los datos que nosotros tenemos de fiscalía, hay seis generales, seis generales que le imputan y acusan directamente a Mario Montoya por, eh, por responsabilidades en este tema. Pero como ustedes saben, en eh, en La Habana se negoció el acuerdo entre el gobierno de Colombia y la FARC, donde a cambio de la entrega de armas y la desmovilización de la FARC, se les eh, permite acudir a la JEP y, y si confiesan sus crímenes, no pasan un día en prisión. Ese más o menos el arreglo. Eh, sin embargo, los militares presionaron con todo lo que tenían eh, en esos años. Para también ellos recibir parte de esta. De este beneficio. Eh, a pesar de que ellos no son una milicia. No estamos hablando de un grupo armado que va a entregar las armas, que el Estado consigue algo a cambio. Porque hay un. hay a lo menos teóricamente. Eh, uno puede decir, bueno, a cambio de impunidad, esta gente se desarma, entrega eh, sus armas y se desmovilizan. En el caso de los militares. Si la política nunca ha sido violar derechos humanos, si esas violaciones se han cometido por parte de algunas, algunas manzanas podridas que no siguen la política oficial. Estoy hablando de la política oficial, de unas fuerzas militares profesionales, en fin. Ellos deben responder por esos hechos. Lamentablemente eh, están acudiendo y aprovechándose de este mecanismo. El mecanismo tiene plena autorización, me refiero a la JEP, a la JEP. para escucharlos. El único, la única, eh, yo diría, eh, el único ángulo que es relevante acá de destacar es que tienen que decir la verdad. Claro. Porque si, si van allá y no a buscar dicen, una y, no exculpación nada. y decir, mire, yo no sabía, no entendí, por ejemplo, mire, a ver, Nicasio Martínez, Nicasio Martínez tiene el actual eh, general, eh, director de, eh, el comandante del ejército, hay un documento firmado por él, donde él felicita eh, como una gran hazaña militar la ejecución de unos civiles, entre los que se encuentran una niñita de 13 años indígena, con un, su firma de puño y letra. Y luego él dispone la distribución de 400 dólares para premiar a aquellos que participaron en esa exitosa operación que la Fiscalía ha logrado... Eh, concluir que se todo un caso típico de falso positivo, incluyendo el asesinato de esta niñita indígena de 13 años. Eh, sobre ese tema, creo no estar mal si les digo que la Fiscalía nunca ha cuestionado a Nicasio Martínez, pero es sin duda alguna un tema pendiente donde él, ojalá, algún día rinda cuentas. Si ¿Qué pasa si, algún si con día... esas pruebas, José Miguel, la Fiscalía y la Justicia Colombiana no actúa? Esto puede terminar en la Corte Penal Internacional. Mire, la única materia que la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ha reiteradamente señalado como de una preocupación prioritaria en sí. Colombia es falso positivos. Sí. O sea, esto es cuestión, salvo que uno sea sordo y no quiera escuchar o no quiera ver, eh, y eh, los, los planteamientos públicos de la Fiscalía es. Falsos positivos, falso positivos, falso positivos. Y, y por ejemplo, el general eh, Mario Montoya, que ya acudió a la JEP, que ya acudió y empezó mm. su trámite, ahí veremos, tú me preguntabas, ¿quién es últimamente el responsable? ¿A quién se le ocurrió este mecanismo, eh, esta política? Bueno, yo creo que si, si Mario Montoya quiere recibir los beneficios de la JEP, tendrá que contarlo todo. Sí, porque la JEP es un tribunal de verdad. Podremos saber. Si no, no le van a dar los beneficios. Sí, y ese, y ese sí es un capítulo que la historia de Colombia tiene que saber. Yo creo que sí. Y las víctimas. Las víctimas. José Miguel, me encanta tenerlo en Mesa Blue. Muchas gracias por, por, invitarme a Mesa Blue. Este, es una un privilegio, una gran oportunidad para mí. Nada más que delicia hablar con usted. Entonces, viene la guerra en el Catatumbo, abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia. Este es el informe que presenta el jueves. ¿no? El jueves. ¿Qué sí. podemos adelantarle a la gente? Mire, es un caso desgarrador, uno de los sitios de mayor violencia y de riesgo para la población civil y para venezolanos que han huido de, de una dictadura. Brutal como la de Maduro, están buscando sobrevivir eh, y para sobrevivir eh, se meten en negocios ilegales de todo tipo eh, eh, y son objeto de todo, también de todo tipo de abusos. Ahí eh, en, ese, en ese lugar, eh, yo no diría que es tierra de nadie, no es tierra de nadie, es tierra del LN, del EPL y de una, un pequeño grupo de, llamado el Frente 33 de la FARC, de que insidencia. son un grupo de disidencia, que eh, cometen, mira, desde abusos sexuales, desapariciones, desplazamientos, reclutamientos, todo el, 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 el menú de, de violaciones eh, atroces y básicas a los derechos humanos, lamentablemente los, los ves hoy día en, eh, en Catatumbo. ¿Y en el catatumbo el ELN y el EPL y las disidencias de FARC están reclutando venezolanos? Sí. Niños, adultos, de todo. Vamos a darles detalles y son realmente, eh, yo diría, desgarradores, sobre todo por los menores que están siendo objeto de, de abusos y de reclutamiento, eh, tanto menores o hijos de campesinos colombianos como de... Eh, niños eh, venezolanos El jueves, y niñas ¿no? venezolanas, sí. Pues lo leemos, lo seguimos. Gracias por venir a Mesa Blue, José Miguel. Al contrario, un placer. Es José Miguel Vivanco. Esto es Mesa Blue. Feliz noche.